La llegada del último de los aviones previstos para 2002, un Boeing 737 Next Generation, y con la entrada de este avión cumplimos las metas que teníamos en el plan de negocios, el plan quinquenal de negocios que presentáramos al Congreso en el año 2010. Con la entrada de este avión ya cumplimos las metas del 2012, lo que significa tener ya incorporado el 78% de los aviones previstos en ese plan quinquenal de negocios. ¿De esta manera se completa la primera etapa de modernización? Sí, tenemos completa esta etapa prevista en el plan de negocios, lo que nos permite, por un lado, tener aviones más modernos. Pasamos a tener la flota más antigua de Latinoamérica, a ya tener ahora la flota más moderna, en el caso de Austral, con los aviones Embraer de un año y medio de antigüedad, contra 20 años que era la antigüedad de la flota en la gestión privada. Nos permite tener una flota más homogénea, lo que nos da más eficiencia y nos permite maximizar los recursos. Nos da además una flota que no solamente es más moderna, más cómoda, más competitiva a la hora de vender pasajes, sino que también es mucho más eficiente desde el punto de vista económico. El costo que estamos ahorrando desde que desprogramamos los aviones viejos, que poco a poco los vamos devolviendo a sus antiguos dueños o los vamos vendiendo e incorporamos estos aviones nuevos, es tremendo. Nos permitió también vender mucho más pasajes. Ustedes saben que este año viajaron 1 millón más de pasajeros que el año pasado. Y incluso también estos aviones son mucho más amigables con el medio ambiente. Así que estamos muy contentos con haber cumplido, pese a las dificultades, pese a la ambición que significaba renovar toda una flota de aviones. Esto era muy difícil. En la industria no hay antecedentes de una renovación de una flota entera en tan poco tiempo, así que estamos muy contentos y esperamos el año que viene continuar con el plan de negocios y poder cumplir el 100% de la renovación de la flota, incluso antes de lo previsto.